Avui tenim el gran plaer de presentar aquí la tercera fase de la Lliga Iberdrola de gimnàstica rítmica, un esdeveniment que és la primera vegada que aterra Palma de la mà de la Federació de Gimnàstica per donar impuls a l'esport femení. Aquest dissabte Son Moix serà un espai de difusió de la gimnàstica rítmica, un escenari per donar visibilitat a l'esforç de grans esportistes, algunes petites però totes són grans esportistes, que ens brinda aquest circuit nacional. Així, Palma acollirà la tercera fase de la Lliga, una competició molt esperada a Balears, on es donaran cita 29 clubs nacionals i on es determinaran els clubs que finalment aniran a la fase final de la Lliga. 136 gimnastes i 29 tècnics de 12 comunitats autònomes participaran en aquesta Lliga Nacional de Clubs que creix i se consolida gràcies a l'excel·lent treball de tot l'equip federatiu. L'Ajuntament de Palma, a través de l'Institut Municipal d'Esports, vol contribuir a impulsar aquesta competició, que és un esdeveniment reconegut dins el programa PALMADONA de Dona i Esport de l'Ajuntament per donar suport i empenta a l'esport femení. Vull donar les gràcies a la Federació Gimnàstica, a tots els tècnics que han fet possible que Palma sigui seu d'aquest circuit i així també donar oportunitat a les 8 esportistes balears de competir a casa nostra, a casa seva. Vull desitjar, evidentment, molt d'èxit a totes les esportistes i animar tota la ciutadania a assistir aquest dissabte en aquest esdeveniment que és totalment gratuït i així gaudiran d'aquesta competició nacional i podran donar suport a les nostres esportistes a Son Moix. Moltes gràcies. Quiero agradecer a todas las instituciones de Baleares que nos hayan dado la posibilidad de realizar aquí un evento tan importante para la Federación Española de Gimnasia. Agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Palma que nos dé la oportunidad de poder estar aquí dando el pistoletazo de salida a la tercera fase de la Liga Iberdrola, a la Federación Balear de Gimnasia, en especial a María Bibiloni como presidenta, que es el motor de todo esto y sin su ayuda no hubiese sido posible. Y, por supuesto, que a Iberdrola, porque cada vez tenemos más apoyo en el deporte femenino y, en especial, en la Federación de Gimnasia. Como ya sabéis, es la primera competición que hacemos de rítmica aquí en Baleares. Espero que no sea la última. Lo dejo en el aire para ver si es posible que próximamente y no muy tarde tengamos cada vez más eventos de rítmica. Vamos a poder disfrutar todos el sábado de un súper evento, no es menos importante que una final. Habrá un enfrentamiento directo entre dos clubes, creándose una primera división y una segunda división. Creo que va a ser un evento que vamos a poder disfrutar todos. Y nada, que os esperamos el sábado, que muchísimas gracias a todos y que ojalá que la competición del sábado sea del agrado de todos. Hace meses, en el mes de abril, cuando en esta misma sala presentamos la segunda fase de la Liga de Iberdrola de Femenina, aventuré en decir que ese sería el primer evento de muchos y realmente creo que no me equivoqué. Hemos logrado nuevamente organizar en suelo balear otro evento de relevancia en gimnasia. Esta vez se trata de la tercera fase de la Liga Iberdrola de Clubes de Gimnasia Rítmica, donde podremos disfrutar de la presencia de figuras internacionales de relevancia como Linoy Jairam, Alexandra Semenova, María González, Camila Centofanti, Alessia Russo, Laura Silva, junto con grandes promesas de la gimnasia rítmica española. Todo ello no sería posible, en primer lugar, sin el apoyo de la Real Federación Española de Gimnasia, que ha confiado una vez más en Baleares para el desarrollo de un evento nacional y, por supuesto, sin la colaboración de las instituciones, autoridades, clubes, gimnastas y padres que llevan meses trabajando duro para que este evento esté a la altura de lo que se merece. Muchas gracias a todos y espero que disfrutéis tanto como lo hago yo de este bello deporte. Nos vemos el sábado en Son Moix. Recordar, entrada gratuita a partir de las 10:30. Gracias a todos por venir.